La Diputació de València becarà els millors pilots valencians de motociclisme amb el programa València Terra i Mar Cuna de Campeones. Para nosotros es muy importante, ¿no? Sin todo este apoyo sería imposible, ya que es un deporte también muy costoso y que sobre todo pues para cuando empezamos hemos llegado al Mundial, hemos cumplido nuestros sueños. Este apoyo es fundamental, ¿no? para la Cuna de Campeones, y yo creo que también es importante seguir dando la oportunidad y la continuidad a los jóvenes talentos que están en la Cuna. El president Jorge Rodríguez, la diputada de Joventut i Esports Isabel García i el director del circuit Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, presentaven aquest programa de col·laboració al pati dels Escala de la institució valenciana. El president va posar l'accent en l'esforç de la Diputació per enfortir l'esport, especialment entre els nostres joves. Lluitar per el desenvolupament de valors com l'esforç, com la disciplina, com el treball en equip, valors que des de luego es desenvolupen des de ben joves i per als quals la nova Diputació vol fer un gran esforç. Crear les beques Terra i Mar, Cuna de Campeones, és mostra de l'aposta que fem perquè l'esport estiga sempre present a la vida dels valencians i valencianes. La formació és fonamental per aconseguir èxits a qualsevol camp, però especialment en l'àmbit esportiu, que tant d'esforç i tanta dedicació necessiten. Dirigides a la formació anual dels joves pilots valencians amb projecció en campionats del món i del Bressol mateix, l'Escola Esportiva del Circuit, la Diputació i els tècnics consensuaran mitjançant criteris tècnics, objectius i no aleatoris la llista dels pilots que rebran les ajudes econòmiques. Desde la institución valenciana cerramos un acuerdo para la próxima temporada 2016 en el que se reconoce a la Cuna de Campeones como mejor cantera de pilotos del motociclismo. Patrocinará a los pilotos, quienes recibirán un soporte técnico y económico en función de sus cualidades y de la repercusión de los certámenes en los que compiten. La participación de todos ellos en campeonatos nacionales e internacionales supone un medio excelente para la promoción turística y deportiva de nuestro territorio a través de la marca valenciana Terra y Mar. Intentar sacar más campeones, que es la verdad nuestro cometido, ¿no? Así que es un honor y una responsabilidad este acuerdo, y como os he dicho, no os vamos a defraudar y vamos a trabajar duro para conseguirlo. Un total de 40 ajudes es repartirán entre los pilotos de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, correspondientes a las competiciones de élite mundial, mundial juvenil y campeonato de Europa, Campeonato de España y Cuna de Campeones Copa España de Mini Velocidad.